Uso de la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Estamos debatiendo una ley que yo considero histórica. Yo fui ministro de la producción de Santa Fe y he trabajado con todo el sector comercial de mi provincia a lo largo de muchos años. Un viejo reclamo de esas entidades que agrupan, nuclean a la pequeña y mediana empresa comercial, a las pymes, era el abuso que recibían por parte del sistema financiero, especialmente privado, a la hora de la devolución de comisiones, el costo financiero y la devolución de los montos por facturación, tanto en tarjeta de débito como de crédito. Nunca se pudo llegar al recinto de la Cámara de Diputados a tratar un tema que tocaba tantos intereses en la Argentina. Es la primera vez que estamos a punto de dar una media sanción, y esto habla bien de la política que se sobrepone a determinados intereses y en forma unánime se hace cargo del reclamo histórico del sector comercial de la Argentina. Y esto también habla muy bien de la Comisión de Comercio, de sus autoridades, de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Finanzas, de los que impulsaron este proyecto de ley, de las autoridades de esta casa, de todos. Uno de los temas que desvirtúan a la economía argentina, casi un tema estructural, es la financiarización de la economía, la timba financiera. Y aquí en la relación entre el comercio y el sistema bancario privado, especialmente la banca privada internacional, era uno de los temas que teníamos que poner en caja, con la acreditación inmediata en la relación entre comercios y sistema bancario. Pero además nos va a quedar como tarea, tal vez, profundizar mucho más la problemática del costo financiero de las tarjetas de crédito en la Argentina. Mire, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, esta entidad CAME, una entidad muy federal que se desarrolla su tarea y representa los intereses de la pequeña y mediana empresa a lo largo del país, con datos del Banco Central del año 2019, estableció que con compra, con tarjeta de débito, se llegó a facturar por mes 73 mil millones de pesos. No llegaba, número redondo. Y la comisión que pagaban los empresarios al sistema bancario mensual al año 2019, la suma llegaba a 652 millones de pesos por mes. Esto es lo que está en juego en la Argentina, en esta lógica de financiarización de la economía, que expresa una economía rentística, parasitaria y muy lejos de representar las bases sólidas de una relación comercial, capitalista y desarrollada, institucionalizada. Por eso es importante lo que estamos haciendo en este sentido. No hay ningún obstáculo tecnológico, económico, para que se cumpla la acreditación inmediata de lo que facturó o vendió el comerciante mediante la tarjeta de débito. Y además, como acá ya se dijo, los diputados propiantes, va a permitir el blanqueo de la economía, va a transparentar la economía alentando mediante este proceso la bancarización y el uso de la tarjeta de débito, ni hablar con el contexto de la pandemia, en el contexto de la salud, lo que significa bajar el contacto con el dinero físico y aumentar la bancarización en las relaciones comerciales. Además de todo eso, hay un tema de blanqueo y transparencia económica en juego. Pienso por estos minutos, señor presidente, en el largo desarrollo y trabajo y lucha gremial de muchísimas entidades comerciales de mi provincia de Santa Fe. Aquellos centros comerciales, económicos, industriales, de esas ciudades pujantes de mi provincia, como por ejemplo San Javier, Villa Gobernador Galve, el Centro Económico Industrial de Coronda, Rafaela, San Jorge, San Justo, Avellaneda, Reconquista, Venado Tuerto, la Asociación Empresaria de Rosario,
que es una entidad histórica y que llevó este tema desde el año por lo menos 2014, 2015 y 2016 como proyecto de ley, pero mucho más antes que esos años venían planteando la necesidad de transparentar y bajar el costo financiero y transparentar esta situación, terminar con los abusos del sistema bancario. Pienso también en el Centro Comercial de la Ciudad de Santa Fe, una entidad muy importante que nuclea todos los sectores comerciales. Por todos ellos estamos sacando esta ley. Y en agradecimiento a su lucha gremial, a su largo recorrido. Y me siento parte de una acción política que han llevado otros diputados y diputadas propinantes en este tema, que ennobleza la política, que le da sentido y es muy bueno formar parte de este tipo de iniciativa cuando la política trabaja para el bien común, especialmente para los sectores de las pequeñas y medianas empresas comerciales de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Contigiani.